Maps nació hace más o menos 4 años. Funcionó como una especie de análisis de mercado que hicimos con mi pareja viajando y por la experiencia que tenemos en Buenos Aires. Nació simplemente como un mapa con los puntos de interés del circuito gay de Buenos Aires. Fue creciendo, se fue generando mayor contenido, informes, entrevistas a personajes o a íconos de la comunidad gay. Y actualmente es un mini magazine de más de 70 páginas que se distribuyen en todo el circuito turístico y gay de la ciudad. Chicard es una tarjeta de descuentos y beneficios orientada básicamente a los negocios que atienden a la comunidad gay. Desde un 2x1 en una obra de teatro, descuentos en restaurantes, en hoteles. La idea fue acercarles una tarjeta de pertenencia específica y es gratuita tanto para el que la solicita como para el local que adhiere servicios a la tarjeta. Y nos sorprendió el éxito de la tarjeta, nos sobrepasó la demanda y vamos a llegar muy pronto al año con varios miles, casi 10.000 tarjetas ya de suscriptores que están recibiéndolas. Nosotros a los 2 años de haber hecho la edición de Buenos Aires, si bien inicialmente desde el nombre lo habíamos pensado como G-Maps, Gay Maps of the World, o sea, la intención es replicar este mismo producto en distintas ciudades, tuvimos la oportunidad de comenzar con Miami y más que nada fue como una oportunidad y creo que nos sirvió muchísimo para madurar el producto. Actualmente cumplió ya 1 año, estamos armando ahora la 5ª edición de Miami. Cuando empezamos a armar la guía en Miami, uno de los primeros lugares donde empezamos a ser invitados fue a Networkings, donde se juntaban empresarios de diferentes áreas, a veces con coincidencias en el rubro y a veces de diferentes rubros, con el fin de crear nuevas redes. Y puntualmente, en el caso de la comunidad gay, vimos que se generaban reuniones prácticamente mensualmente en diferentes hoteles, en diferentes sitios, de las cuales uno generaba nuevos negocios. Casi en forma simultánea, tanto la guía de Buenos Aires como la guía de Miami tuvo el apoyo económico y también institucional de la Secretaría de Turismo de Buenos Aires y también la de Miami. Con esa idea en mente, viendo que eso servía mucho allí, tanto para las personas, nuestros anunciantes en Miami, como para nosotros mismos, dijimos que sería bueno replicar esa idea adaptándola a la modalidad de Buenos Aires. De ahí planeamos lo que fue G-Network 360 en la primera edición. Fue el primer encuentro de empresarios y emprendedores orientados al turismo y al mercado gay en Argentina. La página de G-Maps Online agrega a lo que uno pueda ver en la guía contenidos en diversas temáticas. Generalmente tenemos en el área salud, en el área espectáculos, en el área de arte y en el área de vida nocturna. Básicamente siempre tenemos notas de lo que va sucediendo mientras producimos la nueva edición. You can